No, ya no, güey. Es decirle a Lucy que ya no tiene pila su... Es ahí atrás, güey. Con tu carnala. Dile que ya no tiene pila su cámara. Que sí es por aquí, que no, que sí, que no, mira, teníamos que dar la vuelta a la izquierda. Por eso, dimos vuelta a la izquierda. Angelita, ¿cuál es tu izquierda? Pues, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿o es al revés? Oh my God, mira, mejor yo llevo el mapa desde ahora, ¿sí? Creo que es buena idea. Creo que sí. Ve por leña, que nosotras ya hicimos esto. Que nosotras ya hicimos aquello, que tú no has hecho nada, que tú te la vives en el chisme y nunca haces nada productivo. Que ahora te toca a ti, ve por leña, ve por leña. ¡Qué suerte! Una pastora, ella nos llevará con las otras, güey. ¡Hello, pastora! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Qué chistosa! Unos ángeles se te aparecen así como si nada y te dicen, ¡no tengas miedo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es el fin del mundo! ¡El apocalipsis! ¡Los ángeles vienen a la tierra! ¿Qué parte de no tengas miedo no entendió esta? Es muy ruidosa. ¡Congélate! ¡Oye! ¡Eso es magia! ¡Tenemos prohibido usarla! ¿Cuál magia tú? ¡Puro control mentation! ¡Truquitos que se aprenden en los cumpleaños! ¿Sí? A ver, descongélate. ¡Congélate! ¡Descongélate! ¡Congélate! ¡Ah, qué divertido! Ahora hay que transformarla en sapo. No, ¿qué te pasa? Eso sí ya es magia. Bueno, entonces hay que seguir jugando. ¿Qué jugar ni qué nada? Las mandaron a la Tierra para una misión ultra secreta y súper importante. ¿Y qué hacen? Ponerse a jugar. Y nada de control mentation. Eso es magia y está prohibido usarla. ¿Ya ve, señor? ¿Ya ve por qué Gabriel le dijo, mándeme a mí como todos los años? Además, ya es una tradición. Pero no, tenía que mandar a dos novatas. ¿Por qué? Porque Gabriel ya está muy visto. A ver, descongelen a esa pobre y hagan bien su trabajo. Oye, la jefa se ve enojada. ¿Tú qué le haces caso? Vamos a seguir jugando. ¡Que no! A ver, Angélica, Angelita, las mandaron a la Tierra a cumplir una misión muy, muy, pero muy importante. Si no cumplen esa misión, no tienen idea de lo que podría pasarle a la humanidad. Así que dejan de jugar y hacen bien su trabajo o las desplumo. ¿Ok? Ok. Bien, adiós. Pues yo creo que hay que descongelarla. Yo también. Descongélate. ¿Y ahora? Solo hay que seguir sus gritos y así daremos con el resto de las pastoras. ¡Ah, qué buena idea! Vamos a hacerla gritar más para no perder la pista. Va, te vamos a comer. Podrás correr, pero no esconderte.